Hello, good evening, everybody. Hello, hello. Hello. How are you? I'm fine. Great. I'm sorry, I took 2 minutes from the other class. I have another class, so that's why I was not able to finish on time. My apologies. Everybody's ready? Ready, ready, ready? Ready. Ready, Good. teacher. Good evening, everybody. How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good? Productive? Busy? Relaxing? Of course. My day was Very estresante. busy, stressful. Aquí Stressful, estos días están siendo intensive. más que están very hot. De calor, de calor. Ah, Dije hormiga, ¿no? okay, explain. Okay, no, I know the weather is terrible, pero dicen que este año todo el año va a ser así, No, all dicen que year. vamos a estar en una montaña rusa, porque hace poquito acá donde yo vivo cayó una tormenta bastante fuerte. Where are you from? Usulután, el municipio de Really, Usulután. from ¿Sí? Usulután. ¿Y Vamos a usted? ver, where are people from? From San Salvador. Ah, Francisco. Today estaba super dark, todo el cielo, super dark, pero hasta esta hora no ha llovido. Yo viajo para Merliot, allá en San Salvador. El clima de ahí, oh, me encanta. It's Todo el tiempo nice. está así como You nubladito. like it? Merliot ya no es como era antes. They say long, long time ago it was a little bit cool. Now it's hot sometimes. Sometimes it's okay, but sometimes it's ¿Considera que Merliot es caliente ahora? a comparación de lo que era antes. Santa Ah, sí. Tecla. 10, 10, 15 Ajá. años antes, No, todo el more, año. maybe more, 20 years ago. Because antes no Okay. estaban todos estos shopping centers que están ahí. Sí, pues sí. The construction. Y todo el concrete que le han puesto ahí a la city. All right, nice. It seems all right that we are ready, everybody. We can start. Perfect. Today is the last class for this week. And I hope we are taking advantage, okay? I am going to show, yes, the screen so that we can get started. This is our, I'm sorry. Let me just get to the beginning. I was just in the other class. So this is the class number 4. So I hope you work on the platform. Okay, so you finished. These are the reminders about this class. Okay, so let's say the silence, but okay, the mute button. Button, I guess. Okay, that's what they refer to. Nice. Some people are sharing problems they have with the exercises. I think this is, oh, the prepositions, right? So we're gonna check this exercise later. Don't worry. Remind me about that. Okay. Let's see. The attendance. Okay. The complete name. The camera's on, participation at all times, active participation. Okay, the chat, you can write, send messages on the chat. Raise your hand if you have a question, if you want to participate, and respect each other's or respect others at all times. Okay, chat. Hello, good evening. Yes, 2.11. No entiendo. No problems. Ya lo vamos a revisar. Don't worry. Okay, good evening, good evening. Everybody say good evening on the chat. Hello, how are you? How was your day? Are you happy? Are you ready? Did you have dinner? Say something on the chat. Yes, nice. Hello, hello, good evening. Hi, everyone. Hello. All right, great. Hi, are you ready? Nice, good question.
I love it. Okay, very good. Keep going. Okay, in the meantime, I'm going to have the attendance. En lo que terminan de saludar a sus partners, vamos a empezar a pasar la attendance. Are you ready? Yes? Yes. Okay. When you listen to your name, when you hear your name, you say present. Yes? Ready? Yeah. Adriana Ivette. Hi, present. Hello. Ana Maria. Hello, present. Andrea Alejandra. Present. Hello, Carlos David. Carlos David. He's not here. Oh my God, Carlos David. ¿Sabes qué le pasó? Cecilia Janet. Cecilia. Not here. All right, sorry. Clara Mariela. Clara, not here. Denia Magdeli. Hello, present. Hello, Erika Lisette. Present. Hello, Grecia Maria. Grecia. Not here. Henry Stanley. Present, teacher. Hello. Jacqueline Andrea. Jacqueline. Kai, present. Hello. Jennifer. Present. Hello. Jennifer Maricela. Right? Oh, yeah. Yes. Jenny Elizabeth. Hi, present. Hi. Jorge René. Hello. Hello. Hi, present. Hello. Carla Gabriela. Present. Hello. María de la Paz. Not here. María Lourdes. Not here. Present. Ah, hi. Hi. Okay, Monica. Hi, Miss. Present. Hello. Monica Mariela. Not here. Nelson. Edgardo. Not here. Rosa Candida. Not here. Rosa Ofelia. Present. Hello. Sandra Cecilia. Hi, present. Hello. Sara Elena. Present, teacher. Hello. Susana del Carmen. Good evening, present. Good evening. Wendy Jamilet. Present. Hello. Wilder Gabriel. Hi, present. Hi, good evening. Jancy Stephanie. Hi, present. Hi. Jessica del Carmen. Present. Hello. And Jocelyn Marlene. Present. Hey. ¿Alguien no lo mencioné? Let me know, please. Tell me. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Somebody? No? Everybody? I mentioned everybody? Okay, good. Nice. All right. Excellent. So we're ready. Let me just share the screen so that we can continue. All right. As I mentioned before, these are the generalities of the class, the way of, I mean, rules could be the guidelines, okay, the attendance, very important, okay, the minutes and the cameras that you have to be on the video conference, and the platform exercises. It's very important that you complete, okay? All right. Of course, another reminder, and the weeks, okay, and the sections that we have to complete for the first week.
Section 1 and Section 2 for the first week. Section 3 and midterm for the week 2. Section 4 and 50% of the Section 5 in the week 3. And Section 5 and final exam after the fourth week. That's what we have to complete. All right, we're going to start with a conversation today. How can you describe this picture? What can you see on the picture? Happy face. Happy faces, smiling, laughing. It's a celebrity birthday. Celebrating a birthday. It's a birthday. Uh-huh. A cake. A cake. Is smile. A cake. They are smiling. Uh-huh. Smiling. Yeah. What else? The boy and girl is a party. Glowing. Okay, the boy and the girl are loving, laughing. There is a party. Okay. There are balloons. Uh-huh. There's a decoration. Uh huh. Do you think they are friends or family? Maybe friends. Friends. Maybe friends, because yeah, they look different, right? They don't look similar appearance. Okay. All right. Yes, they have a cake. They have also. Uh-huh. No, presents could be. Mm-hmm. And they look happy, of course. Yes. Okay. Usually people receive presents on birthdays, right? Surprise! They have lunch or they have a special food, and that's okay. Mm-hmm. That's nice. Okay, so we're going to practice the conversation. Wendy, she is Wendy, the birthday person, the birthday girl with blonde hair, and she receives some presents. Okay, Helen is here with the curly hair, brown hair, and we also have Rex, the handsome guy. Okay, so Wendy is surprised, okay? That's why she say, wow, what's this? And Helen says, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. And Rex says, now open this box. Okay. What are these? They're earrings. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, she receives a present from Helen and a present from Rex. What's Helen's present for Wendy? A camera. It's a camera. And what's Rex's present for Wendy? Earrings. 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 It comes from earrings. Son arete, ¿verdad? Yes. Earrings. Uh-huh. All right. Once again. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. All right. Questions? ¿Alguna palabrita? ¿Alguna palabra que consideren difficult to pronounce? En la de Wendy, donde dice, oh, their interest. Interesting. Interesting. Is there or there? Or there. There. They're interesting. Yes. Okay.
Well, I'm going to give you some minutes to practice, okay? Idealmente tendrían que ser three people in the conversation, pero you can practice in pairs or you can rotate, okay? Let's see. Ya les comparto el screenshot. Give me one second, please. All right. Here we go. Hi, Miss. I have a problem with my connection and my computer. I'm sorry. Thank you. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open this book. Okay. Oh, what is this? They green. Oh, there. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Mm-hmm. Voy a empezar yo. Vaya. Wow. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. It's a camera. Eso lo diría Helen. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Oh, what are theirs? They're earrings. Oh, they're interesting. Can you track their... Very nice. Sí. Vamos cambiando de personajes. Vaya, cambiemos, vaya. ¿Cuál quiere ser usted, Adriana? Wendy, una vez. Vaya, dele. Vaya. Entonces, usted sería Helen y yo Rex. Va, está bien. Bye. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Oh, what are these? They're eating. Oh, they're interesting. Thank you, Red. They're very nice. Hoy yo sería Wendy. y yo. Rex, they're very nice.
Empecemos otra vez. Sí. Este, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open these books. Okay, what are these? They're errands. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. ¿Quiere ser ahora Helen y yo, Wendy? Para ajá, practicar. Sí, está bien. Ajá. Dijo que lo rotáramos. ¿Cómo seremos entonces? Pero Rex sigue siendo el mismo. Yo, entonces ¿verdad? Solo ustedes cambiarían. O se rota, no sé. ¿Cómo? O quiere ser Wendy usted. Ajá. Sí, que quiere ser Wendy Rex. Va. Ok, seré Wendy yo entonces. Vaya. Uy, ya nos llaman, ¿no? No, ella entró. Teacher, ¿cómo se pronuncia cámara en inglés? Camera. 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 Yes. Teacher, aprovechando, yes. Ahí le hice una consulta yo que por cuál sección íbamos, porque según la plataforma le llamo yo, yes. Voy por el 3.0. Uh-huh. ¿Y usted? En esta semana teníamos nada más que cubrir la 1 y la 2. Usted ya va en la tercera. Muy bien. Ah, ya hice los exámenes y todo. Yes, ya avanzó. Nice. Ah, okay. Teacher, yes. What question? Yes, tell me. En inglés, ¿cómo se pronuncia? Uh-huh. Dígamelo. How do you pronounce? How do you pronounce? Uh-huh. A-rings. E-rings. E-rings. Ajá, como que va a decir rings. E-rings. Ajá, pero de ears. E-rings. E-rings. Yes, E-rings. E-rings. Es que la R casi no es como más de, en vez de raro, raro. Ra. Y es un poco más enrollada la lengua. E-rings. Exactly. E-rings. Interesting. Interesting. Tienen que enfatizar la primera sílaba. Interesting. Interesting. Yes, interesting. Interesting. Okay. Yes. Okay. Boy Wendy. Wow. Uh-huh. What is? You're welcome. Now, open this box. Okay. Yo. ¿Cómo tenemos con las tardes? Este, intentamos otra vez. Intentamos. Soy Wendy y yo. Vaya, usted Wendy. ¿Quién es él? It's Helen. It's You're welcome. Now, open this box. Okay. Hello. Hello, hello. 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 Hello, teacher. All right, everybody come back. Hello, teacher. Hey. Hello. All right, nice. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, yes. ¿Cuál es la pronunciación de, no le escuché bien, donde Rex dice there? There, there. No se pronuncia la Y.
Si usted, ajá, quiere pronunciarlo separado, está bien. They are interesting. But si no, they are interesting. Es que sí es ahí no leve. Se pronuncia. Ajá. Bien leve. They are interesting. Casi que se pierde por el sonido de la R. Gracias. All right, no problem. Vaya. La primera question, sí, dígame. Tell me. Nosotros en el grupo teníamos esa de interesting. Interesting. Tienen que enfatizar la primera sílaba, como hacer fuerza. Interesting. Interesting. Okay. Yes, they're interesting. All right, ¿algo más? Anything else? No. Por mí no, gracias. Vaya. Cuando decimos what's this, nos referimos a un objeto, right? Singular. ¿Y qué era lo que le había regalado Helen? Una cámara. Una cámara. So we say, what's this? It's la respuesta también en singular. What's this? It's a camera. Yes? Wow, what's this? It's a camera. El this, así nada más, es singular, one. Yes? Vale. Pero luego llega Rex y le dice que también tiene ahí una caja y que la abra. Y ella dice, ajá. Oops. What are these? Ajá. Porque los earrings son dos. Siempre que se refieren a objetos en plural, van a decir, what are these? Yes. What are these? Y si se fijan, este es plural. ¿Qué son estos? Yes. And the answer, they are earrings. Yes. Earrings in plural because of the S. Yes. The letter S. So, what's this? It's a camera. What are these? They're earrings. Yes. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Right? ¿Hay alguna consulta más con esto? ¿De singular en plural? ¿Yes or no? No. ¿Seguros? Sure. Vale, cuando es en singular, también utilizamos a. It's a or an. It's a camera. Pero cuando es plural, le ponemos la S al final. They are earrings. Earrings. Yes, o ponemos el sustantivo, el nombre en plural, right? Okay. Good. Let me go further. Esto nada más lo vamos a verificar por cuestiones de crear los plurales, pero no nos vamos a detener mucho, okay? Porque es más que todo pronunciation. Los nombres, decimos nombres, no nombres de personas, sino que nombres de cosas, right? Nouns. También se pueden pluralizar agregando una S, como en español. Si tengo book, books. Pero tengo varios, digo books. Yes. Camera, cameras. A school, a book bag, book bags. Cell phones, right? Pero van a variar las pronunciaciones. No para todos va a ser tal cual la S en pronunciación. En escritura sí, pero en pronunciation pueden haber tres variantes. La más común podríamos decir que es esta, la que suena como z, como una Z. Como leve la Z, no, tampoco es como una Z española, pero sí es como, como abejita. ¿Ya? La normal S
casi es cuando termina una P, una K, al final o una T. Desks. Map, maps. Wastebasket, wastebaskets. No hay donde perderse, tal cual. En este caso, sentence, exercise, watch. Si ya termina en un sonido como ch, es difícil duplicar la S en pronunciación. No puedo decir sentence demasiado. Entonces lo que hago es agregar una ES y eso se convierte en una sílaba extra, que es como es. Y digo sentence, sentences. Exercise, exercises. Watch, watches. Right? Y la opción más general, la más común es esta. Porque cualquiera que termine en un sonido vocálico o en cualquier otro sonido con vibración, al agregar la S va a sonar como z. Telephone, telephones. Camera, cameras. Book bag. Y ahora tenemos estas opciones. Vamos a hacer clock. ¿A cuál de las tres categorías creen que va? La primera. Termina en K. Ah, no, a la segunda, a la segunda. Okay. Fácil, digo, clock, clocks. Vamos a ver con stamp. De la segunda. También, stamps. Stamps. All right. Address. Address. ¿Nos pueden ayudar con los micrófonos, please? Thank you. Y es un sonido vocálico. Key. Kiss. Es la primera. A la primera. Newspaper. También se va hasta acá. Newspapers. Briefcase. Briefcases. Television. Television. Ticket. Tickets. Purse. Teacher, I have a question. Digamos, para decir a book, es un libro, ¿verdad? Bueno. Pero si quiero decir books, no le puedo poner a books porque sonaría un libro. No, allí tendría que especificar el número exacto o decir algunos libros, como some books. O el D no se puede poner, los libros. En inglés el the es como para algo más específico, es como para algo que yo ya mencioné y que lo voy a hacer referencia una segunda o tercera vez. Okay. Ajá. Tendría que decir como el número exacto. Two books, three books, some books, my books, algún otro determinante, pero no como el a o el an ni el the. A menos que ya los haya mencionado. Por ejemplo, digo, oh, students have some books. The books they have. Ahí sería. Si quiero decir tengo un libro, sería I have a book. Exacto. Y si quiero decir que tengo varios libros, por ejemplo, sería I have three books. Three books, four books, many books. Okay. Mm-hmm. Yes. Ok, perfect. Vaya, esto es nada más para que tengamos referencia, pero es cuestión de pronunciation y lo que estamos ahorita enfocados es en esto. This, these. ¿Recuerdan? En la conversation nos aparecía, ¿verdad? Singular, this. Plural, these. Singular, it. Plural, they. This is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these?
Uh-huh. They are earrings. Y las contractions. It is, it's. They are, they're. What is, what's. Yes? Yes. All right, perfect. Sigamos. Ahorita es el reto para ustedes. Saber cómo hacer cada una de las questions y cada una de las answers. Guiándose en que si los objetos están en singular o están en plural. Obviamente, ya tenemos la número uno y la número dos resuelta. Plural, singular. What are these? They are keys. What's this? It's a CD player. La number four sería. What are these? What are these? Because it's plural. And the answer? They are backpacks. They are backpacks or they are school bags, right? It can be. All right. Y así sucesivamente con los otros tres objetos. Lo vamos a poner de reto para que lo resuelvan y luego lo practican con sus partners. Alguien es la, no, I mean, letter A, la otra persona es letter B, haciendo las questions y las answers. La pronunciación, algo súper importante. Usted puede decir, pero se parecen las dos palabras. Sí se parece, solamente que el singular es más corto. This. Y el plural es más largo. These. This, these. What's this? What are these? Right? Questions? Y en plural respondemos they are y en singular respondemos it's. All right? ¿Va a mandar la imagen o en yes. el cuaderno? Okay. No, se lo voy a mandar, no se preocupe. Okay. Okay, primero nos vamos a agrupar. Let me see. Let's make the groups. Okay, there we go. Es la letra A, ya está resuelto, ¿verdad? El ejercicio. Pero de las demás no. De las demás no. Así de las 4, las 5 y las 6. Ajá. Porque la 3 ya la hicimos ahí con todos. Así sería la 4. Sí. Sí. ¿Quién quiere la 4? Lo intento yo si quiere. Ok. Bien. Solo que no estoy segura. No importa. sería en plural o singular es varias, ¿verdad? No. Singular es solo una. Singular es solo una. Es que eso es lo que me confunde. Entonces sería este. Es what are a clock, algo así. No, ahí va a ser la, ahí en la A se hace la pregunta. ¿Cómo? La ¿qué es esto o qué son estos? Eso es lo que habría que poner ahí. Oh, what are this? Sería. No, porque this es para plural, para muchos. Para plural, are, sí, sí. Ajá, sí. Y are también. Oh, sería. Entonces, como what? Solo un reloj. Sería, what is this? Y la respuesta sería,
1 o'clock. It's a clock. It's a clock. Watch, creo que es. Ah, no, clock es hora. Watch es. No. Ay, es cierto. Sí, yo también. De pared, dijo. Aunque, o sea, ahí sí porque está abreviado, entonces también podría ser. What is a. ¿Cómo es? What is this? Así. Day, creo que es. Porque this es el primero y day tiene que ser el segundo o algo así. No son la misma pronunciación. Digo yo. O sea, me refiero a una pregunta, no en la respuesta. Quiero ver, soy. It's a, porque es uno. No. Yes, sí es, correcto. This a ruler. Watch. No. Sería. Did a watch. Es correcto. Y la número 5 sería el segundo, ¿verdad? Igual, what is? Sería. Correcto. Si gusta, me pregunta la número 6. Sería, what is? Ok, empiezo entonces. What are these? Deire, okay, no sé cómo voy a pronunciar. They're kids. Kids. No es así. Kids? Bueno, no sé. Bueno, they're the kids. La número 2. What's this? It's a CD per. No, CD. CD player. CD per player. Player. CD per player. La número 3. What are these? No sé. No sé cómo se dice esa cosita. Sería their backpack. Backpack. Sería bags. ¿Para qué? Y él le dice llaves. Ahí está. Teacher. Hi, Miss. Hello. Hi, Miss Blanca. Tell me. Tell me why. En la sexta, teacher, sería plural o singular, porque son sunglasses, pero sería en plural o singular. Plural. Plural. Okay. Por la pronunciación se basa, sunglasses. Porque siempre que son de dos, como pares, como los anteojos. Como shoes. Como los shoes, socks, todo eso que lleva dos. Es plural. Ok. Uh-huh. Entonces sería there's sunglasses. There's sunglasses. Ok. Oh, they are sunglasses. They are sunglasses. No glass. No. Pero glass siempre sería plural. Singular. Ah, singular. Estos son lentes de sol. Y los lentes normales, como los suyos. También son glasses. Es plural. Son in Spanish. They are glasses in plural. Okay. Pero vaya, los que son así para normal, para ver, sin, o sea, que no son oscuros, serían glass o siempre son glass. Glasses nada más. Glasses. Pero plural. Plural. Okay. Porque son dos ojos. Okay. Se divierte, va. Ese es el truco. Es que todas las cosas que son más de uno, literal, aritos,
guantes, zapatos, jeans, shorts, pants, todo es plural. No, calcetines. Socks. Ajá, vaya, por ejemplo. ¿Cómo se pronuncia? Socks. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? El pantalón, el pants. Uh-huh, es una sola pieza, pero son dos. Por las piernas. Por las piernas. Las piernas. Exactly. Pants, joggers, socks, shoes. Okay. All right. Ah, pues pronunciamos lo que ya tenemos. Okay. Empiezo yo con la A. What sí. Are these? De la 1 a las. Okay. Le toca. Ahora vamos a decir que tenemos 3 sillas. 3 sillas, ok. What are these? This is chairs. No. Sí, ya dijo, ¿verdad? Sí, 3 sillas. What are these? They are chairs. Uh-huh. Ok. Vamos a decir que tenemos un limón. What are these? No, what are el cuando es uno es con suena con E. What are these? Y el otro suena con I, creo yo, el T. Right. Tenemos un limón. What are these? No, cuando es solo uno creo que es what these. Ok, le preguntamos a la profe. Uh-huh. Démosle, pues. Okay, what are these? It's a lemon. Ok, te toca. Ok, 4 cell phones. What are these? 4 cell phones. Ok. They are cell phones. Uh-huh. Ahora que tenemos una ventana. Uh-huh. What's this? This is window. Okay. No. Oh, bueno, sí, puede ser it's a window o this is window. Uh-huh. Porque creo que es it's a. Sí, creo. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Vamos a decir que tenemos 2 flores. Ok. What are these? This dijo con él. What are these? Ajá, uh-huh. Yes. Okay, finish. Yes? Yes. Nice. ¿Alguna dificultad? Any question? Sí. Sí, teacher, nosotros tenemos también. Uh-huh. En los sunglasses. Plural. Se toma como... entonces sería what are these? What are these? Their sunglasses. Thank you. All right, no problem. Any other question? Nosotros teníamos una inquietud. Tell me. Yo creí haber escuchado, interpretado que cuando es this, que se refiere a uno solo, lo pronuncia con e, como this. Una I muy corta, exactly, this. Ajá, y cuando es el otro de varias cosas, es,
cerrada, la, como I. This. Una I más larga. What are these? Vaya acompañada. Okay. Yes. This, these. What's this? What are these? All right. Any other? Las llaves no se pronuncian como case, sino que como kiss. Ajá, así como decir la palabra beso. La palabra beso es kiss. Lo que más resalta es la S, porque es doble S. Y esta, pero se oye como con E, ¿verdad? Una I muy corta, kiss. Y así es plural, sería kisses. Pero este es key, y una I y la Z, kiss. Ok. Kiss. They are my key. Any more? No? ¿Estamos bien? We're good. ¿Qué tal les fue con las prepositions en la plataforma? Yo encontré el error que reporté ayer y no era error de la plataforma, era error mío. Así que no he dicho nada. Pero ya lo resolvió. Fue la que más costó de todas, quizás. Sí, a mí solo una me costó, la que era la número 5. Ah, sí. Pero, creo que no la contesté bien. Bye. Where. Usualmente utilizamos este tipo de question con prepositions porque lo que queremos saber es la ubicación, el lugar donde están. Entonces, where es donde, right? Where are the keys? The keys are in the box. En este caso, obviamente, el lugar o el espacio de referencia es una box. The keys, teacher, are... El problema ahí en las preposiciones fue lo que uno, la percepción del objeto que uno veía. ¿Dónde estaba? Porque ahí no. Era, ahí estaba un ejemplo, estaba address, que es como directorio, ¿verdad? Algo así. Address book. Ajá, pero ahí la que decía, solo decía address. Igual la bolsa de libros es backbook. No es no es mochila, pues como una backpack. Una backpack, ajá. Y lo otro del mapa, yo veía que era un diario para nosotros acá, pero es un newspaper. Newspaper. Periódico. Ajá. Y ajá, yo le ponía diario y no le daba. A los salvadoreños. A los salvadoreños. Diario, revista, hasta que le puse newspapers y salía. Lo pero mismo cada fallo con... va mal uno. Creo que mucho nos pasó. Lo mismo pasó con la uno. Yo creo que nos pasó lo mismo, porque igual yo estaba peleando con ese que es su compañero con el de address, que mi percepción me dictaba para otro lado y de hecho estuve quitándole. ¿Será que me faltó una S? Le puse una S de más. Ah, pues no, es doble E, no es doble S, no es una D. Hasta que por fin di que era el ajá, esa cosa. Nice. All right. Una pregunta. Dígame. En un dado caso, por ejemplo, ¿verdad? Con esto del ejercicio, yo no encontraba, se lo juro que me costó tanto hacer eso de las posiciones porque... incluso me puse a escuchar, ¿verdad? El que estaba ahí abajito. Y y bueno, me salió un montón de veces malo. Entonces, no sé si eso afecta al final en la nota o cómo. La nota es lo que le queda al final. Ah, vaya. Uh-huh. Ah, pues no toman en cuenta como las veces que uno está intentando hacerlo bien. Ah, ok. Bye. Gracias. Ah, es la nota que le queda al final, con la que usted lo deja, dice. Rosa. Tengo una pregunta. In y on es lo mismo. No. No. In es dentro, on es sobre. Ajá. Sobre, ajá. Ajá, sí, que cuando yo lo busqué en el traductor a mí me parecía que era lo mismo. Ajá, entonces por eso me confundí. Ajá, generalmente los traductores generalizan. Ajá. Ajá, pero no, in es como dentro de algo, on es encima, dice uno, sobre algo.
Por ejemplo, que usted pone las cosas on the table, on your desk, on your bed, on your lap. Pero in, usted dice, ah, voy a dejar esto dentro de, in the refrigerator, por ejemplo. Las llaves que uno pone en la taza encima de la mesa. El vuelto de las tortillas que uno pone por ahí. En cualquier o que lo pone dentro de un contenedor, de un recipiente. In. In the box. Bueno, thank you. Bueno, no problem. Wait a second. Déjeme ver dónde les agregué. Ah, acá está. Este era el relajo. The books are in the book bag. Yancy, dígame. Yo tuve problemas con el la pregunta uno porque no sé si escuchaba mal, pero decía al principio como el audio de the book are sorry, no sé qué. Y porque el primero, así ahí aparece, book back. Y pensé que decía back. Entonces ahí me confundí. Sí, yo le explicaba que de repente en inglés hay como sinónimos. Significa lo mismo. Si usted dice book bag, school bag, está refiriéndose al mismo bolsón. Pero sí, si ya, la, ajá, si ya está pues seteada que diga school bag o book bag, pues no se la va a tomar correcta si escribe algo diferente, ¿verdad? Pero sí es posible. Ok. Bueno, este era el exercise de la discordia. ¿Hay alguien que todavía tenga algún ejercicio que no haya logrado pasar? ¿No? Ya todos felices. Este, ¿cuándo vamos a poder ver ya la nota actualizada que nos quedó? ¿O es la que está en progress? Déjame ver. Acá. $10 la tienen en Marketplace, la que yo quería. Ay, mira, sí. Pero esta no es la que tenés. No, son, ¿se acuerdan las pachitas? Que yo que vi al inicio. Tráemela. O sea, las que yo tengo, pero las pachitas. Tengo una pregunta. Yes. Este, fíjese que yo, bueno, yo estaba esperando la clase, la prepos, o sea, no la clase, ¿verdad? Pero sí, al menos que esté como que retroalimentaria. Las preposiciones. Ajá, porque este me costó bastante, la verdad. Entonces yo dejé 3 pendientes. No sé si todavía las puedo arreglar sí. O no. No, sí, puede. Ah, ok. No problema. Por eso les consultaba si todavía hay algún ejercicio que no lo hayan logrado pasar, para que entremos a la plataforma y me digan cuál es y lo podamos resolver. Ok, Miss. Thank you. Okay, alguien había compartido algo que decía el ejercicio tal, no lo puedo pasar. Déjenme ver. Era el. Creo que era de las prepositions. Next to. 2. ¿Qué era el ejercicio? Ajá. Yes. Exactly. Era el 2.10, 2.10. The books are in the book bag. The DVD player is next to S. Pero no sé, déjenme, ahorita les comparto. Justamente este. ¿Ya? Okay. Sí, obviamente. Vaya, the books are in the book bag. The DVD player is next to the television. Aquí, ¿verdad? The map is. ¿Qué le pusieron? Under on, newspaper. Under the newspaper. Under the newspaper. The chair is behind
Behind the desk. The wallet is on the purse. The cell phone is in front of. The sí, entonces purse es como la cartera que el bolso, ajá. El bolso, pero así como de lady, ¿verdad? Uh-huh. Y la wallet es la billetera, pero eso se puede hacer como de hombre o de mujer. Chivo wallet, la wallet. Uh-huh. The wallet, como la chivo wallet. Wallet. La chivo wallet, la wallet. Una mejor referencia. Ok. Bueno, ahí... yo tengo una pregunta sobre esas tareas. Es que no sé si hay que mandarlas todos los viernes, algo así, creo que entendí, no sé si es así. Las tareas las tienen que mandar todos los viernes. Más tardar. Ok. Uh-huh. Serían... Pero si se puede ir avanzando antes, pues muy bien. Ah, ya. Es decir que todos los días, digamos, va a haber una tarea, entonces hay que mandarla. Digamos que ahorita hay 4 tareas con esta clase que hemos tenido, ¿verdad? Tratar como de cubrir las secciones que les dice, que les compartí en el cuadro. Eso lo voy a volver a compartir. La primera semana, por eso les decía yo, es la más retadora porque tienen que cubrir la sección 1 y 2. Pero ya ahorita, ustedes ya hicieron la 2, entonces ustedes de aquí a lunes tienen 4 días para avanzar si quieren. ¿Sí? Es decir que podemos avanzar con... Exacto, en la 3. Uh-huh. Y ya que la otra semana que tienen que hacer la 3 y el examen, no les atrape el tiempo. O sea, lo ideal sería que estuviéramos viendo el contenido, ¿sí? Pero también puede ser que ustedes avancen y como tener previous knowledge, como ya venir con una base, con una idea, para que a la hora de la clase ustedes, esto era... lo que trabajamos. Es decir que podemos avanzar con las tareas. Sí, hacer para saber flip, un poco de lo... Eso se llama flip classroom, que estudia y usted dice, de aquí ya no pasé, pero en la clase voy a preguntar. Bueno, muchas gracias. All right. Wendy. Dice que a mí me cuesta todavía pronunciar algunas palabras y entender también lo que están hablando. ¿Qué puedo yo hacer en este caso? ¿Estar escuchando puedo repetir siempre las clases para poder entender? Las clases, de hecho, están subidas en la plataforma. Tiene una opción arriba donde dice videoconferencias y puede revisar los videos de estas clases. ¿Sí? También ver los otros videos que tiene en la plataforma que también le explican cómo resolver cada uno de los ejercicios. Ok. Tomorrow no clases. Tomorrow no clases. See you until next Monday. Descansen, relax. Practice. On Friday, on Saturday, on Sunday, on Monday. 4 days. See you until Monday at night. Have a good night. Good night. See you later, teacher. See you. See you later.